Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Don Roger, hay una persona muy querida, aprovecho y le mando un gran saludo, don Eduardo Lizano, que yo me acuerdo que cuando llegaba yo acá al Banco Central y lo saludaba y le preguntaba, don Eduardo, ¿cómo está? Y me contestaba, depende de lo que usted me diga. Si usted está bien, yo estoy bien. Si usted está mal, yo estoy mal. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre lo que estás viendo en el resto del mundo y por qué una economía tan pequeña como la nuestra, de 5 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto, 63 mil millones de dólares, deberíamos preocuparnos por esa situación? Mucha gente dice, ¿y a mí qué? Eso es un problema de Rusia, eso es un problema de China, eso es un problema de Estados Unidos, no es un problema nuestro de los ticos. ¿Cuál es tu opinión, Roger? Bueno, y desearte muchos éxitos en esta nueva posición. Muchas gracias, don Gerardo, y doblemente por invitarnos y tener la oportunidad de dirigirnos al público, a la gente que está deseosa de conocer cómo están las cosas en el Banco Central. O sea, Costa Rica es lo que se denomina una economía pequeña y abierta. Es ver las cifras, en realidad el crecimiento de Costa Rica, uno de los motores de crecimiento de Costa Rica es el comercio internacional, ambos en bienes y en servicios. Entonces el mundo es muy importante para nosotros. Tal vez nosotros no seamos importantes para el mundo, pero el mundo sí es importante para nosotros. Entonces, lo que pase en la demanda global nos afecta a nosotros. La otra cosa es que como economía pequeña y abierta somos tomadores de precios. Costa Rica nada puede hacer con su demanda, es afectar los precios del petróleo, de las materias primas, de los granos, etcétera. Por ejemplo, sabemos que la cosecha de trigo de la primavera ya no se hizo en Ucrania, que es un productor y exportador de trigo. Eso va a golpear el mercado de trigo. Entonces vendrán mayores presiones inflacionarias por ahí. Entonces, sí, nos debe preocupar mucho y nos debe ocupar mucho lo que ocurre en el resto del mundo, porque es una parte importante del dinamismo costarricense, está ligado al dinamismo del resto del mundo. Ya cuando vemos los datos del IMAE del mes de marzo, un dato tal vez que no se le ha dado mucha relevancia, el crecimiento de lo que se llama el régimen definitivo fue mayor que el crecimiento de las zonas francas. Siguen siendo ambos crecimientos relativamente altos, 6.8 el IMAE como promedio, pero ya hay una desaceleración en la demanda externa que ya nos está ya tiene efecto sobre las cifras económicas en Costa Rica, apenas hablando de marzo. La otra cosa, indudablemente, es el choque inflacionario. El banco lo previó y empezó a actuar, debería decir, desde diciembre, con el primer ajuste de tasa de política monetaria, esta forma prospectiva que tiene el banco de ser política. Y lo que se prevé y se dice en los comunicados de política del banco es que esta situación nos va a llevar exactamente a lo que don Rodrigo dijo, a acelerar los ajustes en tasas de interés, hacerlos más frecuentes en la medida que sea necesario y tal vez por magnitudes mayores, ¿verdad? Primero 50, 50, 75 y 150, ¿verdad? Entonces, sí, tiene efectos para la economía costarricense. Tal vez aquí lo importante, ¿verdad? No es creer que porque nosotros aumentamos la tasa de interés, el precio del trigo, del petróleo, las materias primas van a bajar, no es eso. Es que viene ese choque inflacionario y lo que queremos evitar es que se propague en el tiempo. Entonces, dar el mensaje claro de que el Banco Central, su objetivo prioritario sigue siendo la estabilidad de nivel general de precios, y esa es la política del Banco Central. Como lo he mencionado, y creo que otra gente que me ha preguntado, en Costa Rica se tienen entidades públicas, a veces dos o más entidades públicas con un mismo objetivo. Salud, tiene la Caja, tiene el Ministerio de Salud, en Vivienda tiene varios, y Bienestar Social, otras también, ahí más bien se habla de que hay muchas, pero ¿cuántas ven la inflación en Costa Rica? Solo una tiene esa responsabilidad. ¿Cuál es la? Solo el Banco Central ve por la estabilidad interna, entonces eso es lo que nos ocupa a nosotros. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.